Hola, ¿cómo están ustedes? Supongo que igual de preocupados que estoy yo. Tantas crisis por las que estamos pasando. Primero, la crisis de la pandemia por el coronavirus que está haciendo estragos en todo el mundo. Y que sí, sí es verdad, es un virus que está azotando a la humanidad. Segundo, la crisis financiera que estamos teniendo porque a todo mundo nos dicen: quédate en tu casa. Sí, pero hay muchos que no pueden quedarse en su casa porque tienen que ir a ganarse el pan nuestro de cada día, como decimos coloquialmente. Necesitan dinero para vivir porque viven día con día, día tras día. Tercero, una crisis de información impresionante porque ya no sabemos por dónde y por qué y a quién creerle. Cuarto, una crisis de demagogia en México absolutamente impresionante. La solución a todo esto es el menos común de los sentidos, el sentido común. Por más que haya un gobernador de Puebla, por cierto, y un diputado del PT, por cierto, que dicen que el virus no ataca a los pobres, solamente a los ricos, ¿cómo es posible que haya tal estulticia, sí, estulticia por parte de estos dirigentes? Los virus no sectarizan a la población, no discriminan si es pobre o rico. Además, aquí los dos son ricos, como lo probaron todo el tiempo. No hagan caso a eso. El virus ataca pobres, ricos por igual, a niños, adultos, adultos mayores, a viejitos como yo, a mujeres, a hombres, preferencias sexuales, religiosas, no discrimine el virus. Quizás por edad o por algunos problemas como la diabetes, la hipertensión o por problemas de EPOC, puede ser más susceptible una persona que otra, pero ninguno estamos a salvo. Lo único que tenemos que hacer es tratar de prevenir y usar su sana distancia. Es decir, vamos a preocuparnos por los demás también. Si yo me protejo, tú te proteges. Si yo no te contamino, tú no me contamines. Lo mismo para aquellas personas que trabajan con nosotros, los repartidores en casa porque no queremos salir, hay que ayudarlos. Y también hay que ayudar a aquellos que vienen a recoger la basura. Pónganle un poco del líquido que use usted para desinfectar sus zapatos y en su casa todo, también póngaselo. Ellos también son seres humanos y sufren y tienen que andar en la calle trabajando. Lo mismo para cuando vengan a entregarle alimentos. Todo esto es una gran preocupación. Y por otro lado, hay que escuchar a la voz de la sensatez, a la voz de la ciencia, no a la voz de un señor funcionario que tiene mucho poder y que dice: no se preocupen porque a través de la religión vamos a poder protegernos. No, señor. Por mucho que la fe mueva montañas y que yo respeto todas las religiones, es importante que esto no sea demagogia. Hay que curarnos con ciencia, no con estampitas. Sabemos que el pueblo mexicano es muy creyente, entre ellos yo, pero sin embargo, no es el momento de curarnos con estampitas, ni hacer nosotros ninguna vela, ni ningún encantamiento para que no nos contaminemos. No, es momento de oír a los científicos. Tampoco hay que oír a los grandes, grandes magnates de México, en que dice que solamente el 10% de la población se va a morir. ¿Saben ustedes lo que es el 10% de 125 millones? 12 millones y medio. ¿Quién va a escogerlos? El señor que dijo que lo más importante es que haya un funcionamiento económico, primero es la salud que la economía. ¿Va él a escoger los 12.5 millones o quizás la mitad, 6 millones que van a morir? ¿Va usted a escoger quiénes son los que se mueren y quién no se muere? Creo que es un momento de preocuparnos todos. Hay momento en que si usted tiene un poco más para dar, déle una propina mayor a la gente que lo está ayudando y que anda en la calle tratando de llevar comida a su casa y dinero a su casa. Es momento en que hagamos un llamado a las autoridades y a usted, señor presidente, y a toda su comitiva. Es momento de que, por lo menos durante la pandemia, no nos cobren ni agua, ni luz, ni todas las demás
cosas que van por parte de ustedes, entre ellos impuestos. Vamos a esperar los impuestos. Vamos a dejar de pagar los parquímetros. Acuérdense que las personas que ponen las arañas también son susceptibles. Hay que dejar que el mundo esté tranquilo. Ya vieron cómo el mundo está muy contento de que los humanos no estamos fastidiándolo. Hasta delfines aparecieron en Venecia. Es momento de ayudar a los que necesitan y sobre todo usar el sentido común. ¿Qué haría usted para proteger a sus hijos, a sus abuelos, a sus papás, a ustedes mismos? Eso es lo que hay que hacer. Vamos a protegernos todos y no oír voces que nada más tratan de tener demagogia o de jalar agua para su molino. Cuídese y nos cuidamos todos. Gracias. Si le gustó, dele like y suscríbase al canal.